Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este martes 3 de septiembre. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Quédense con nosotros porque como todas las noches tenemos mucha información para compartirle. Le estaré dando los detalles sobre el encajuelado que se localizó hoy, lo localizaron los cuerpos de seguridad aquí en Tuxtla Gutiérrez, para ser específicos, en la Plaza Poliforum. Con este caso sería el segundo. Hay que recordar a la pareja que fue encontrada en Plaza Cristal hace apenas unos días. Hoy, este martes, por la tarde, nuevamente fue encontrada una persona dentro de un automóvil en el estacionamiento de Plaza Poliforum. También sobre un volteo que se quedó sin frenos en Patria Nueva y terminó prácticamente destruyendo la fachada de una vivienda. Hay personas lesionadas. Se manifestaron nuevamente trabajadores del Poder Judicial. También aquí en Chiapas rescataron a una mujer que estaba secuestrada. Además, retiraron a los migrantes que se encontraban en Plaza Sol, en el estacionamiento de Plaza Sol. Le tenemos toda la información. Estas fueron las imágenes precisamente que hicieron vibrar a Chiapas este martes. Otros casos, y creo que con esto coincidimos mucho, el tema de los que nosotros hacemos una denuncia y todo esto, y siempre se manda a carpeta de investigación. En un momento más le estaré dando todos los detalles precisamente de lo que se registró. Aparte que llovió muy fuerte en Tuxtla Gutiérrez y en sus alrededores, también en San Cristóbal de las Casas, en Tapachula. Llovió, importantísimo que usted tome todas las precauciones necesarias cuando se presenten estas precipitaciones, porque hoy llovió en Tuxtla Gutiérrez al filo del mediodía y a partir de que se registraron pues estas fuertes lluvias aquí en Tuxtla Gutiérrez, prácticamente en toda la ciudad, pues se registraron una serie de acontecimientos, accidentes en el libramiento norte, sobre todo otros más en el libramiento sur. Le tenemos toda la información. Mientras tanto, mire, hoy nos visitó aquí en las instalaciones del diario Ultimátum el ingeniero Guillermo de Jesús Moguel Gómez. Él es integrante de la Sociedad Civil Coordinación Estatal. Estuvo presente el director de esta casa editorial, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, y el analista político Alejandro Moguel. Vamos a escuchar precisamente un fragmento de esta entrevista. Desde cuando el Poder Ejecutivo se asumió como agresor del INE, nosotros empezamos a manifestarnos, que fue el 13 de noviembre del 2022, luego el 26 de febrero del 2023, luego el 28 de mayo del 2023 salimos a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Participamos igualmente cuando quisieron extinguirlos en apoyo al Poder Judicial Federal, extinguirlos los fideicomisos que crearon los trabajadores, no es dinero público, y de igual forma en esta ocasión como una causa noble que es en pro de conservar el Estado mexicano, garantizándonos a nosotros la libertad, la constitucionalidad y la democracia. A propósito del 28 de mayo, cuando salimos a defender a la Suprema Corte de Justicia, se creó un colectivo que se llama precisamente así, por la constitucionalidad, la libertad y la democracia. Y desde
Hay más información. Mire, murió un camionero tras sufrir una volcadura en Salto de Agua. Un camionero perdió la vida al salirse de la carretera y acabar al fondo de un barranco en un hecho ocurrido en la vía que conecta a las comunidades de ese municipio hasta la cabecera municipal de Salto de Agua, a la altura del poblado San Miguel. Se desconocen hasta este momento los motivos que llevó al camión tipo volteo a no continuar su andar sobre la cinta de rodamiento, y es que derivado de la salida del camino, la pesada unidad volcó varios metros hacia el fondo de un barranco, siendo los comuneros de la zona quienes reportaron el caso a las autoridades. Elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar de los hechos para poder brindar las atenciones correspondientes, descendiendo hasta donde estaba el camión volteo volcado, confirmando que el chofer de dicha unidad desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Los agentes policíacos procedieron a acordonar la zona hasta que los servicios periciales levantaron los restos de la víctima, siendo trasladado hacia el forense para las pruebas de ley correspondiente. Vamos a regresar a información de Tuxtla Gutiérrez. Le voy a presentar el video. Es el momento precisamente de que quedó captado a través de un video donde un volteo en Patria Nueva se quedó sin frenos, terminó impactándose contra una vivienda. Desafortunadamente resultaron personas lesionadas. Ya lo vi en pantalla, un camión, el chofer de un camión tipo volteo perdió el control de su unidad y es que se quedó sin frenos y terminó estrellándose contra una casa aquí en Tuxtla Gutiérrez. La tarde de este martes, un camión de volteo sufrió un grave percance en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez. Según testigos, el vehículo perdió los frenos mientras descendía por la empinada avenida Ciprés, conocida popularmente como La Rampa. El camión, fuera de control, se desplazó a gran velocidad y terminó impactando pues a una casa situada en la parte baja de esta avenida. A pesar de la magnitud del accidente, afortunadamente pues no se reportó ninguna víctima mortal. Sin embargo, sí, dos personas terminaron lesionadas. Un testigo logró captar el momento exacto del incidente en video, lo que permitió documentar cómo el vehículo, al no poder detenerse, provocó serios daños materiales a la vivienda afectada. Las autoridades locales ya se encuentran investigando las causas de este incidente y evaluando también las medidas necesarias para evitar futuros incidentes en esta zona. En el lugar de los hechos estuvo nuestro corresponsal. Bueno, pues nos encontramos en la rampa principal de la colonia Patria Nueva, donde hace unos instantes se registrara un accidente de tránsito bastante fuerte, ya que un volteo se quedó sin frenos y se vino de reversa prácticamente sobre esta rampa, esta pendiente, bueno, pues donde por fortuna no hubieron pérdidas humanas. Sí, cuantiosos daños materiales, dos personas lesionadas que ya se encuentran, están siendo valoradas en estos momentos por paramédicos de Protección Civil y de bomberos que se encuentran ya en el lugar. También hay un poste dañado de CFE. Bueno, pues estos hechos se registraron en la rampa principal de la colonia Patria Nueva, donde también nos informan que como 6 cuadras más arriba hay otros domicilios que se encuentran dañados. El volteo finalmente terminó incrustado en un domicilio y bueno, pues es el que tenemos ahí al fondo, de color café. Hay 2 personas lesionadas de este domicilio. No hay pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños materiales. Bueno, pues invitar a la ciudadanía a que conduzca con mucha precaución en esta zona.
Esto en Patria Nueva, pero también aquí en Tuxtla Gutiérrez abandonaron un carro luego de ser siniestrado. Se volcó, vaya. Un vehículo de la marca Hyundai tipo Sonata de color gris fue abandonado luego de siniestrarse sobre el libramiento norte-oriente a la altura de la colonia Los Manguitos. Elementos policíacos indicaron que el coche circulaba en el carril de alta en el sentido de oriente a poniente, pero a la altura de la calle Coronel Luis Espinosa chocó contra el camellón central. Versiones de otros conductores manifestaron que el auto, después de chocar, dio varios giros hasta quedar volcado con las cuatro llantas hacia arriba. Él o los ocupantes al parecer viajaban en estado de ebriedad, ya que en la escena quedaron varias latas de cerveza regadas en la cinta asfáltica. En el lugar no se localizó ningún tripulante. La unidad abandonada fue subida a una grúa de plataforma y trasladada a un corralón para iniciar también las diligencias correspondientes. En el lugar de los hechos también estuvo nuestro corresponsal. Donde se ha registrado un accidente de tránsito que ha dejado cuantiosos daños materiales. Es este vehículo tipo sedán de cuatro puertas de color gris. Se sabe que circulaba en el carril que comprende de oriente a poniente. Al llegar hasta este punto perdió el control, chocó contra la jardinera central y posteriormente terminó volcando. Así quedó la unidad. En el lugar se encuentran agentes de tránsito y vialidad municipal, quienes están ya tomando conocimiento de estatus. Así mismo se ha reducido el tráfico de dos carriles a solo uno, debido a que obstruye el carril de oriente a poniente. Tomen sus precauciones. Este es el accidente que ocurre en el libramiento norte, muy cerca de donde era la bella época de la colonia Los Manguitos. Hay más información de la capital chiapaneca. Primero fue en la Plaza Cristal, ahora fue en el estacionamiento de Plaza Poliforum. Hace unas horas se encontraron a otro encajuelado aquí en la capital chiapaneca. Hasta el lugar de los hechos se movilizaron diversas corporaciones de seguridad. Autoridades policíacas tomaron conocimiento la tarde de este martes del hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en el interior de un vehículo estacionado en el área de parking de la Plaza Poliforum de Tuxtla Gutiérrez. Trascendió que fue un usuario de la plataforma digital Instagram que detectó un video en donde se aprecia un sujeto al interior de una cajuela de un vehículo marca Nissan tipo Versa de color azul rey en el área de carros parqueados. Después de ver el material videográfico en esta red social, el usuario marcó a los números de emergencia dando referencia y ubicación exacta del sedán. Elementos policíacos se arremolinaron en el estacionamiento y rodearon la mencionada unidad reportada. Al subirlo también a Plataforma México, el coche resultó con reporte de robo. Asimismo, se confirmó el hallazgo del cadáver. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. La Fiscalía General del Estado ha dado inicio a una carpeta de investigación también en ese punto de Tuxtla Gutiérrez. Durante esta movilización estuvo nuestro corresponsal. Ah, pero comentan que el reporte lo hizo un usuario de la plataforma Instagram, quien se percató del video, marcó el 911 y posteriormente se generó la movilización policiaca. Ya el lugar se ha sido acordonado. Comentan que también ya el video que circuló por varios minutos en las redes sociales ya lo eliminaron, lo eliminó posiblemente el usuario o la plataforma, que también no permite hechos, muy hechos violentos. Comentan que tenía de cabeza, de título, decía: aquí les dejamos un regalito. Es lo que nos dice las capturas que nos han hecho llegar acerca de este video que circuló por varios minutos en la red social, donde dejaron este cuerpo abandonado en el interior de este vehículo. Es una marca Nissan tipo Sentra de color azul, perdón, Versa, es lo que nos informan. Estamos exactamente transmitiendo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la explanada de lo que es Plaza Poliforum. Aquí podemos observar que las unidades, las patrullas, han bloqueado la visibilidad para no tener mayor margen acerca de lo ocurrido. Trataron de manejarlo nuevamente de manera muy hermética.
Pues ya lo veía en pantalla, fue una gran movilización por parte de los cuerpos de seguridad, agentes policíacos, también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para que usted se dé una idea, a través de la red social Instagram prácticamente, pues fue donde notificaron a las autoridades de la presencia de una persona sin vida dentro de una unidad, de un automóvil, en este estacionamiento de Plaza Poliforum. Aparentemente les habían dejado un mensaje, una leyenda a las autoridades. Enseguida fue borrado, pero esta historia, vaya, a través de Instagram, ayudó para que pudieran llegar los cuerpos de seguridad hasta esta plaza comercial, hasta el estacionamiento de esta plaza comercial, que fue, por supuesto, altamente resguardada también para que los curiosos no afectaran a la escena. Enseguida fue retirada la unidad. Lo que es un hecho es de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya han dado inicio a una carpeta de investigación por este hallazgo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ahora vamos al municipio de Altamirano. Allá una mujer que se encontraba secuestrada, pues fue liberada, pero fue liberada por sus familiares, amigos y pobladores. Desde la cabecera municipal de Altamirano, un grupo de personas denunciaron que una familia fue víctima de violencia y secuestro ocasionado por integrantes del equipo del Movimiento 14 de Agosto. Además, señalaron que estaban involucradas otras personas más de ese municipio. Así que la tarde de este martes, el grupo de habitantes denunciaron que ante la falta de apoyo que había de los cuerpos de seguridad en ese municipio, pues señalaban a un sujeto, a una persona de nombre Epifanio Alfonso, quien aparentemente había secuestrado a una dama de identidad evidentemente reservada, la cual fue rescatada por sus familiares y un grupo de personas, quien desafortunadamente la mujer presentaba huellas, signos de tortura, moretones en todo el cuerpo, con aparente abuso. Así lo denunciaron los padres de la víctima. El padre de familia mencionó que Epifanio, junto con otras personas, pues habían sido los autores intelectuales de haber secuestrado a su hija. Afortunadamente, la víctima ya se encuentra con sus seres queridos. Le repito, en este caso son los familiares quienes estaban denunciando a esta persona. Se espera también que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto sobre este suceso allá en Altamirano. Hay más información de Tuxtla Gutiérrez. Continúan las manifestaciones que también se han registrado en diversos estados y, por supuesto, en el centro del país. Esto por la reforma judicial. Por supuesto, el Poder Judicial aquí en Tuxtla Gutiérrez, sus trabajadores, pues continúan con una serie de manifestaciones. Hoy realizaron una concentración en la sede aquí, en la capital chiapaneca, en apoyo a jueces y a juezas. Vamos a escuchar. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Que no se vayan! ¡Que vengo de un medio de comunicación! ¡No están solos! 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 Vengo de un timbre. Mientras tanto, le voy a presentar a unos jóvenes universitarios quienes también se manifestaron, pero ellos dicen que ellos sí apoyan y sí están a favor de la reforma judicial. Es un trabajo de mi compañero Alfonso Salazar. En la tarde de este martes, alumnos de nivel universitario se unieron a una concentración en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez para dar a conocer que ellos, como jóvenes y ciudadanos, están a favor de la reforma judicial que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual propone que los jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto. Fueron cerca de 200 estudiantes provenientes de universidades como la UNACH, UNICACH, UNICH y Politécnico Nacional. Todos ellos aseguran que la reforma judicial es un planteamiento a favor de los que menos tienen y servirá para terminar con la corrupción que hay dentro de esta institución encargada de velar por la justicia del país. Bueno, el día de hoy nos estamos concentrando como jóvenes
a mostrar el apoyo hacia la reforma al Poder Judicial que se está llevando a cabo. Y sin duda alguna, pues bueno, aquí estamos varios jóvenes concentrados, muchos todavía estudiantes, muchos otros ya egresados, y este apoyo a favor debido a las injusticias, a que realmente esta nueva reforma se ha trabajado muy bien, hemos leído cómo se ha trabajado y nos favorece como, no solo como jóvenes, sino como ciudadanía y como pueblo que realmente busca que salgamos adelante. ¿Por qué crees que les favorece? Por último, comentaron que ellos como jóvenes saben que un cambio siempre va a generar polémica. Un ejemplo, lo que se vive actualmente. Por lo que invitaron a la ciudadanía en general a informarse acerca de la reforma judicial y conocer el cambio positivo que traerá. Bueno, tiene la información, por supuesto que aquí se respetan pues todas las opiniones. Por eso Ultimátum Chiapas tiene esta libertad de expresión. Usted, por supuesto, tendrá la mejor opinión sobre esta reforma. Escríbanos, queremos saber su opinión, queremos estar en contacto con ustedes. Para nosotros, de verdad, es muy importante. Hay más información. Están buscando un pescador que desapareció en la represa Tolán. Esto allá en Cintalapa. Un pescador que había acudido a la represa de Tolán para llevar a cabo un trabajo de trasmayo se encuentra en calidad de desaparecido. Pues al parecer habría sufrido un accidente y ya no salió del agua. De acuerdo a datos proporcionados por la familia, se trata de Abelardo Toledo Ocaña, quien es originario de la comunidad Rosendo Salazar, el cual se encuentra en calidad de desaparecido tras haber salido de su domicilio alrededor de las 3 de la mañana de este martes. Desafortunadamente ya no volvió. Trascendió que el pescador habría acudido desde temprano para realizar una acción con respecto a su labor. Sin embargo, ya no salió del agua, por lo que se ha iniciado una búsqueda en donde las posibilidades de encontrarlo con vida, la verdad, son muy escasas. Es preciso mencionar que la represa de Tolán es usada para la pesca local en una zona adherida a la reserva de la sepultura, por lo que autoridades de seguridad y de emergencia han dado inicio con la búsqueda de este pescador allá en Cintalapa. Hay más información de Ocosocuautla. Mire, en el tramo carretero Coita-Tuxtla Gutiérrez fueron atropelladas 2 personas. Un automóvil compacto que circulaba sobre la ruta que conecta a Coita con Tuxtla Gutiérrez a la altura del rancho Los Olivos, pues no se percataron que 2 mujeres cruzaban a la vía, por lo que acabaron arrollándolas. Derivado de este hecho, se implementó un operativo de auxilio por parte de las corporaciones de seguridad y de emergencia de esa localidad, quienes se trasladaron hasta la zona del accidente, encontrándose a las 2 damas tiradas en la cinta asfáltica. Se sabe que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en brindarle la ayuda a las 2 mujeres, previniendo también la circulación. Y es que estos miembros de seguridad pasaban por la zona a la hora que vieron tiradas a las damas. En tanto, personal de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios a las 2 mujeres identificadas con los nombres de Alba López Díaz, de 42 años de edad, y Cristina López Ruiz, de 40 años, quienes fueron inmovilizadas en la zona del percance, mientras que elementos de la Policía Municipal y agentes estatales se sumaron a la labor de ayuda y prevención vehicular. Trascendió que las 2 mujeres acababan de bajar de un autobús proveniente de Tuxtla Gutiérrez para dirigirse a su vivienda, por lo que cruzaban la carretera cuando fueron golpeadas por un vehículo que iba con dirección a la capital chiapaneca, el cual evidentemente se dio a la fuga. Las mujeres fueron trasladadas a un hospital de Tuxtla Gutiérrez para una valoración de los especialistas médicos, por lo que la vía pronto terminó despejada. Ahora vamos a la libertad. Allá padres de familia, mire, se están manifestando por la falta de maestros. Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria José Ortiz de Domínguez, del ejido José María Morelos y Pavón, perteneciente al municipio de La Libertad, realizaron una manifestación en las instalaciones de la institución
con la finalidad de exigir a la Secretaría de Educación Federalizada la asignación de oro maestro para completar la plantilla de docentes. Los padres de familia con cartulinas y pancartas protestaron a las afueras de la institución, toda vez que les hace falta un maestro y sus hijos están perdiendo clases, lo cual evidentemente no es justo porque esto retrasa su aprendizaje, así lo señalaron también los manifestantes. Por lo anterior, los inconformes decidieron cerrar por completo la escuela primaria hasta que el jefe de sector de la zona 119 dé una respuesta positiva a su demanda, la cual es justa y en beneficio de sus hijos. Y hasta el día de hoy, a pesar de que han sostenido reuniones, no se le ha dado ninguna solución a esta problemática. Por su parte, el delegado regional de educación, Sabas Martín Lara Moreno, señaló que ya se está atendiendo la situación a través del jefe de sector de la zona 119. Nada más, se está en espera de que la Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación asigne a un maestro y regresen las clases a esa institución. Regresemos a información de Tuxtla Gutiérrez. En el estacionamiento de una plaza comercial, le hablo de Plaza Sol, ubicada al poniente norte de Tuxtla Gutiérrez, pues era ya normal para los capitalinos la presencia de muchísimos migrantes, quienes estaban pasando muchos días en ese punto de Tuxtla Gutiérrez. Familias enteras, activistas, los estaban apoyando, les llevaban comida, les llevaban ropa. Pues, ¿qué cree? Estos migrantes de diferentes nacionalidades que se encontraban en este estacionamiento de esta plaza comercial, Plaza Sol, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, fueron retirados de este lugar. Esto luego de que los propietarios de la plaza les pidieran que ya se fueran, ya que de lo contrario serían desalojados. Esto por la mala imagen que representaban para este lugar. El grupo de aproximadamente 200 migrantes decidieron levantar el campamento que ahí mantenían y durante las últimas 48 horas pues dejaron libre este estacionamiento. La mayoría de ellos se dirigieron a la carretera a Villaflores, donde se encuentra también pues otro gran número de migrantes. Los demás se fueron a otros puntos de Tuxtla Gutiérrez. Hay que recordar también que en el corazón de la capital chiapaneca también han instalado algunos campamentos. Les indicaron que el motivo de solicitar que desalojaran el estacionamiento es por una obra que se va a realizar. De esta manera, los migrantes no tuvieron otra opción que retirarse del sitio y buscar otro lugar para pernoctar en lo que arreglan su situación en el país. Todos los migrantes que se encuentran en la capital chiapaneca están esperando el permiso con el cual podrán transitar libremente por el país. Otros a la espera de juntar dinero para poder continuar con su viaje hacia la frontera norte de la República. Casi todos fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración desde Tapachula. Otros casos, y creo que con esto coincidimos mucho, el tema de los que nosotros hacemos una denuncia y todo esto, y siempre se manda a carpeta de investigación. Ya lo veía, fueron las imágenes que hoy hicieron vibrar a los chiapanecos, sobre todo también aquí en Tuxtla Gutiérrez, que se registraron una serie de acontecimientos. Usted está viendo en este momento uno de ellos, donde un volteo en Patria Nueva se quedó sin frenos y terminó impactando una vivienda. El saldo fue de dos personas
lesionadas. Vamos a ver precisamente el momento exacto de este accidente. Y en la última de esta noche nuevamente le presentaré las imágenes del hallazgo de un cuerpo de una persona sin vida en el estacionamiento de Plaza Poliforum. Se encontraba dentro de un automóvil. Las autoridades fueron alertadas a través de un mensaje en Instagram donde les daban los detalles de dónde se encontraba precisamente, la ubicación exacta, vaya, de dónde se encontraba este cuerpo, el cuerpo sin vida de una persona, un encajo helado más aquí en la ciudad capital. Por supuesto, al lugar de los hechos arribaron diversas corporaciones de seguridad, elementos de la Fiscalía General del Estado, elementos de servicios periciales. En una grúa fue remolcada la unidad. Se trata de un Nissan tipo Versa de color azul, el cual fue trasladado también a un corralón, no sin antes, evidentemente, pues las autoridades correspondientes realizarán las diligencias necesarias para la investigación, la cual, por supuesto, la Fiscalía General del Estado ya ha dado inicio a una carpeta de investigación. Vamos a escuchar nuevamente a mi compañero que llegó hasta el lugar de los hechos, quien estuvo muy pendiente de cómo se desarrolló precisamente la movilización por parte de los cuerpos de seguridad. En este punto de Tuxtla Gutiérrez, les recuerdo, les repito, ahí en la Plaza Poliforum, en el estacionamiento donde fue encontrada una persona sin vida, se trata de un hombre que se encontraba dentro de un automóvil. Pero comentan que el reporte lo hizo un usuario de la plataforma Instagram, quien se percató del video, marcó el 911 y posteriormente se generó la movilización policiaca. Ya el lugar se ha sido acordonado. Comentan que también ya el video que circuló por varios minutos en las redes sociales ya lo eliminaron, lo eliminó posiblemente el usuario o la plataforma, que también no permite hechos muy hechos violentos. Comentan que tenía de cabeza, de título, decía: aquí les dejamos un regalito, es lo que nos dice las capturas que nos han hecho llegar acerca de este video que circuló por varios minutos en la red social, donde dejaron este cuerpo abandonado en el interior de este vehículo. Es una marca Nissan tipo Sentra de color azul. Perdón, Sentra. Así las cosas en Chiapas. Les recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. En todas nuestras plataformas, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy, fui, seré Ramiro Trejo. Nos vemos mañana. Espero y deseo que pase una excelente noche. La cita es mañana en punto de las 7 de la noche.